Buenas. Buenos días. Vamos a comenzar la última sesión, en la cual vamos a hablar de gestión. Y para hacerlo, pues, la verdad es que tengo en la mesa el placer de contar con viejos amigos, a los cuales tendré que ser rígido en la cesión del uso de la palabra, porque sé que son bastante incumplidores y pueden fagocitar la mesa entera ellos solos. Y en aras de que podamos llegar a un debate, porque creo que es un tema que merece la pena que exista un debate, les voy a pedir que se ajusten al tiempo que les hemos dado. Vamos a seguir el mismo programa que está en la mesa, y el debate que se abre es de cómo mejorar la gestión de los hospitales, cómo hacerlos más ágiles, más eficientes, que es nuestra obligación, pero sobre todo más ágiles y más flexibles a la hora de dar la respuesta que el sistema sanitario en cambio requiere y que sean capaces de adecuarse a las nuevas realidades asistenciales que nos enfrentamos en el día a día. Empezará la sesión Carlos Alberto Arenas, que actualmente es gerente del Área 9 del Servicio Murciano de Salud y vicepresidente de la Fundación Economía y Salud. Me voy a permitir ahorrar en la lectura de sus currículums, que nos llevaría media mesa y, por tanto, sería inútil. Tienen una larga trayectoria todos y conocimiento suficiente como para dar agilidad a esta mesa. Cuando quieras, Carlos. Bueno, buenos días. Para ser más rápidos, no vamos a poner las presentaciones que habíamos hecho, aunque yo pues me voy a guiar un poco directamente de ella, también del ordenador, porque la traíamos preparadas, pero así pues damos más agilidad y posibilidad luego de debate. Yo planteaba hacer mi intervención. Una cosa es lo ideal, ¿no? Sería en un mundo perfecto, que era la pregunta que hacía Ignacio, y otra cosa que es realmente de cómo debería evaluársenos a los gestores. Pero creo que de eso hablarán más mis compañeros, y yo voy a hablar de cómo realmente nos evalúan ahora o qué nos están pidiendo ahora la sociedad. Yo creo que estamos en un momento de cambio, ¿no? Ya lo hemos hablado al principio. Con la primera mesa de cohesión vamos hacia un cambio de sistema más integrado, más sociosanitario. Las tecnologías de la información, por una parte, nos empujan a ello, pero por otra, sobre todo, el cambio social y el cambio de paradigma de los pacientes, usuarios, ciudadanos, que quieren cada vez estar más informados y participar más. Y, por lo tanto, lo que se nos va a pedir básicamente a los gestores actualmente yo creo que son cuatro cosas, ¿eh? Una es transparencia teórica hacia el exterior. Esto estamos en proceso, pero cada vez se nos va a pedir más transparencia. Y un síntoma de eso es que antes pues el gestor que tenía Twitter pues era mirado peligrosamente, ¿no? Decía, es un poco rarito, tiene Twitter. Ahora, por ejemplo, pues en algunas comunidades autónomas se fomenta que se tenga Twitter. Se fomenta que todas las instituciones tengan una cuenta de Twitter, otra de Facebook, y si es posible también, pues que el propio gestor la tenga, siempre que también sepa manejarla bien, claro. Con respecto a la participación social, va a ser algo también que se nos va a pedir. Se nos va a pedir trabajar más en red. Tener más alianzas con otros sectores que, desde luego, influyen en la salud, como puede ser la educación, que es básico, y los servicios sociales. Y, por otra parte, se nos va a pedir que, a nivel interno, también hagamos una gran labor de comunicación, tratando de tener a los profesionales más o menos contentos, lo cual es bastante difícil. Y, en último lugar, también nos van a pedir resultados, pero no siempre los adecuados, porque como hemos visto, ya lo han dicho muchos ponentes, es que es muy difícil medir resultados en salud, tal y como es lo que tenemos ahora, ¿no? Con respecto a lo primero que he dicho que nos van a pedir, que es la transparencia, pues seguramente se va a ir hacia la publicación de resultados en la web, y eso nos va a hacer que tengamos que tener mucha capacidad de educar, porque una cosa es los datos y otra cómo se puedan utilizar, ¿no? Y explicar, por eso decía, explicar constantemente. Porque la transparencia pues tiene problemas, ¿no? Tiene problemas porque estamos en un bendito país que se usan los datos para tirárselos a la cabeza del enemigo. Entonces, pues probablemente haya muchos miedos a que nos critiquen cuando algo no salga bien, ¿eh? En vez de verse como una oportunidad de mejora, se vea como algo a criticar.
a que se tergiversen incluso los datos, a sacarlos fuera de contexto, a usarlos de manera política torticera, porque hay una política buena y hay una política torticera. Eso los ingleses tienen dos palabras, politics y policies, que la diferencia, nosotros no. Y bueno, aún así, yo creo que esto va a ser inevitable y que es mejor ser transparente que no serlo. Con respecto a la participación social, pues acuerdos con pacientes, con asociaciones, con ayuntamientos, con servicios sociales, incluso con políticos y, por supuesto, con universidades y otras entidades. La participación social, el problema es que requiere tiempo, requiere paciencia, requiere buenas capacidades también de relaciones públicas, hay que creer en ello, obliga también a ceder posiciones. Sin embargo, es muy satisfactoria cuando los proyectos en común llegan a buen puerto. Y con respecto al tema de la cercanía y la participación del profesional, pues va a haber que horizontalizar las instituciones, detectar el talento, lo cual no es fácil en las instituciones tan verticales que tenemos. Aquí yo creo un hospital que es, no es por darle la coba a Pepe Soto, pero joder, es que Pepe es experto en captar el talento. Pero bueno, es complicado, ¿eh? En otros sitios, pues no, al revés, al que destaca un poco le cortan la cabeza. Hay que dejar de lado el liderazgo capataz y dar paso a otro liderazgo mucho más abierto, que requiere tolerancia y dar oportunidades. ¿Qué problema va a tener la participación con los profesionales? Pues básicamente que tenemos un sindicalismo en España con problemas que defiende al afiliado, muchas veces defiende el problema del afiliado concreto, otras veces defienden una política más que realmente una acción realmente sindical, defienden posturas partidistas. Y luego, por otra parte, también que estamos muy acostumbrados a mandar a los jefes verticales, y eso no solo somos los gestores, ¿eh? Los jefes de servicio también. Los jefes de servicio están muy acostumbrados en España a ser los que mandan y punto y pelota, y ser muy capataces. Entonces, cuando critican a gerentes capataces, pues también tenemos un problema en los jefes de servicio capataces. Y hay muchos elementos tóxicos a reconvertir dentro de la organización porque el clima social en general es de queja y de indignación. Pues ya lo hablaba también el compañero, que parece que somos una sociedad a cualquier cosa le tenemos que sacar punta, ¿no? Y sale pues el 80 cumpleaños del Inditex, el dueño de Zara, y entonces pues unos lo critican, pero siempre hay muchos que sacan las cosas de contexto, las críticas, y al final parece que Zara es malísima y que explota niños y que por eso, bueno, en fin. Siempre le sacamos la parte negativa a casi todo. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es muy difícil y siempre hay que tener en cuenta que nos van a criticar, ¿eh? Nos van a criticar porque eso es así. Y con respecto a los resultados, el problema es que nos van a pedir los resultados más interesantes, que son los resultados en salud. Porque es muy difícil medirlos. Nos van a pedir que tengamos paz social en nuestras gerencias, nos van a pedir que tengamos buena imagen, nos van a pedir que tengamos entrega y dedicación, nos van a pedir honradez también absoluta y encima parecerlo, porque esto cada vez va a ser más importante, cumplir el presupuesto, sobre todo en capítulo de personal, que es el limitativo y vinculante para poder pagar las nóminas. Y, por último, nos van a pedir resultados, sí, pero sobre todo de indicadores de accesibilidad, las famosas listas de espera, que es lo que más pide. Y que, hombre, algo tiene que ver, evidentemente, con la salud, pero no, desde luego, no es lo más importante. En definitiva, socialmente tenemos con esto también un problema, porque los ciudadanos tampoco están acostumbrados a pedir resultados en salud. Están acostumbrados a pedir que los vean rápido, que los vean rápido y ya está. Estamos impregnados de un populismo en salud y el problema es que hay varios mantras que han calado en la población. Mi definición de mantra, bueno, no es mía, pero es una definición de mantra que es una idea circular que se retroalimenta, que normalmente es falsaria, es falsa, y lo que provoca pues es como una infección, ¿no? Es una idea viral. Pues en eso pues los recortes matan, se quiere desmantelar y privatizar la sanidad pública. Un mantra repetido que mucha gente pues se lo cree, cuando es absolutamente bastante falso. Vamos, no vas a decir absolutamente, pero bastante falso. Muy difícil desmantelar la sanidad pública y no creo que nadie lo haya querido hacer.
Pero hay que tener en cuenta que dentro de lo que hacemos, pues yo siempre digo que entre el 20 y el 40% del gasto sanitario es inútil y no sirve para mejorar la salud. Por lo tanto, si manejamos dinero público, estamos gastando entre un 20 y 30% de gasto inútil. Y que tendríamos éticamente, por ser dinero de todos que pagamos por impuestos, reconvertirlo en gasto útil. Y para eso pues necesitamos lidiar con esos problemas crónicos de salud, mejorar muchísimo más lo que hemos hablado de trabajar en prevención y en promoción de la salud e integrar la promoción de la salud también en las instituciones puramente asistenciales. Porque, también lo ha dicho el cardiólogo, bajar dos puntos la prevalencia de tabaquismo en España supone miles de años de vida ganados con salud. Eso es muy importante. Y, sin embargo, pues también lo dice mucho Boy Ruiz, lo importante no son los stents que ponemos, sino los que evitamos. Igualmente los trasplantes. Qué importante sería decir, oye, ¿cuántos trasplantes estamos evitando por nuestras políticas de promoción de salud? En definitiva, cambiar ese foco y que el reto principal a asumir ahora mismo pues está más en modificar esa percepción que tiene la sociedad de que en sanidad cuanto más mejor y lo que necesitamos son más tecnologías y más hospitales, cuando en realidad lo que necesitamos es más intersectorialidad y fortalecer el sistema de salud global, entendido como una suma de esfuerzos de distintas entidades y administraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por haber sabido cortar a tiempo y darnos margen. A continuación va a intervenir José Soto Bonel, que es director gerente del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Pepe Soto, como le conocemos todos. Cuando quieras, Pepe. Gracias, César. Gracias, Ignacio, la Fundación Bamberg. Gracias, Sergio, y La Razón. Voy al grano directamente porque en 10 minutos... ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar la gestión de los hospitales? Es la pregunta de esta mesa. Yo he escrito unas cosas ahora allí, rápidamente, para no olvidarme de nada, porque la valentía de salir aquí sin papeles, con semejante auditorio, no casa bien, dado su relevancia de todos. Primero, entender el sistema. No se puede plantear a alguien ajeno que venga aquí, que se sitúe en un sistema complejo, que pretende producir salud y produce servicios sanitarios, como hemos comentado, que se piensa que es lo mismo, que luego tiene una financiación que va asociada a presupuestos públicos que no cumplen el concepto de presupuesto, que es la previsión de lo que se va a hacer, que tienen un concepto de limitación del gasto, independientemente a cuál sea el ingreso, doctor Puerta. A lo mejor sería también solucionar el déficit, también supone, además de reducir los gastos, aumentar los ingresos o reducir estocajes con los mismos gastos y los mismos ingresos. Entender la producción, los recursos empleados, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, la importancia de la innovación disruptiva en la producción, entender los resultados, entender la relevancia de lo que nosotros hacemos, la importancia que nos da la sociedad. Hagamos lo que hagamos, por el mero hecho de ponernos una bata y abrir las puertas de un hospital, se nos considera relevantes, importantes. ¿Verdad que las encuestas del CIS español dan siempre el mayor aprecio a las profesiones sanitarias? Bueno, la última, de noviembre de 2015, no. Primero coloca a los bomberos, y después a los médicos y a las enfermeras y a los investigadores. A nosotros, a los economistas y a los gestores, penúltimos. Los últimos van los políticos. Entender el interés público de lo que aquí ocurre, entender las ganas de tener información de todo lo que pasa, porque se considera un sector público relevante, porque se considera que si nosotros existimos es para mejorar el porvenir del mundo. O sea que somos muy importantes, somos trascendentes, y por eso el público nos sigue, y por eso el público nos quiere. Entender, por tanto, la eficiencia como valor.
no como exigencia, sino como valor. No como exigencia de los gestores, preciso, sino como valor. Por tanto, con necesidad de compartir la búsqueda de la eficiencia con los profesionales sanitarios que desarrollan la aplicación de sus mejores conocimientos y de su voluntad en este sector. Y luego tenemos que, además de entender el sistema, tenemos que aportar salud. Ya se ha dicho, no voy a insistir, que es difícil, ¿verdad? Desde que nos dio el aldabonazo la OMS, hablando de los determinantes de la salud, y desde que la OMS volvió a darnos el aldabonazo hace 3 años, hablando de los determinantes sociales de la salud, y desde que nos hemos enterado que en las grandes ciudades la diferencia entre distritos, ejemplo en Madrid, de las grandes ciudades es de 3 años de esperanza media de vida al nacer, eso sin medir, porque es imposible en distritos marginales como las Barranquillas o como, pero entre Usera y Salamanca o Retiro hay 3 años de esperanza media de vida al nacer, que es mucho, es mucho, entender que Manchester tiene distritos, no uno, sino 3, que tienen la misma esperanza de vida que Bangladesh. Entender eso. Y por tanto ser modestos, pero firmes en el planteamiento de dar los mejores servicios sanitarios, porque lo que podamos aportar a la salud es la calidad, la eficacia de nuestros servicios sanitarios. Gestionar valores, el compromiso, la voluntad, el trabajo en equipo, el respeto a la dignidad de los hombres y las mujeres a los que atendemos, la búsqueda de la empatía como norma de prestar nuestros servicios, emplear los silencios y las escuchas más que las palabras y los discursos, abrir las puertas y las ventanas, el objeto de esta mesa anterior. Abrir las puertas no solo a la información. En la Comunidad de Madrid también tiene un observatorio de resultados. Con más resultados que el de Cataluña, por cierto. Vamos a tener que ponerlo en valor, explicarlo por ahí. Abrir las puertas y derribar los muros que nos aíslan los hospitales de la atención primaria y de la atención sociosanitaria. No se puede plantear que nosotros tenemos el conocimiento y la posibilidad de ser los mejores curando los que más y gastando los que menos. Y siempre echando la culpa a los otros, que son los de atención primaria, los de los dispositivos de urgencias y de emergencias, los del sector sociosanitario, es que, y quedarnos en que nosotros somos la élite, el conocimiento, las unidades CESURES, las referencias de la alta complejidad. ¿Para qué? Abrirnos. Trabajar en alianzas funcionales, buscar la continuidad de los cuidados después y de los planes de seguimiento médico antes y después, y abordar estrategias de patologías y de situaciones que afectan a todo el sistema horizontal. Ya no digo integrar estructuras, que soy un convencido de que hay que hacerlo en todo momento, pero que en el lugar oportuno y en el tiempo oportuno. A otras comunidades autónomas les ha ido bien. Es una forma, dice también la OMS, dice que es una oportunidad. Las redes integradas de servicios de salud son una oportunidad de conseguir eficiencias exigibles. Pero abrir las ventanas también al conocimiento. Integrar profesionales que nos faltan en los hospitales para ser más eficientes. ¿Por qué no pensar en sociólogos en los hospitales, que entienda la forma de tratar a los distintos? Nosotros tenemos muchos distintos. Tenemos orientales que no vienen mucho a los hospitales. Hemos tenido nuestros distintos siempre, que son los gitanos. Y hemos expresado que nos molestan. Y hemos buscado que no vengan tanto a los hospitales, en lugar de respetar su forma de vida, su cultura, su antropología.
tenemos muchos latinos, tenemos muchos africanos, tenemos a abrir también esas formas de búsqueda de la satisfacción, porque les entendamos, porque les queramos entender. Ya no digo un filósofo, que yo estoy convencido que a lo mejor en todos los hospitales no, pero en algunos sí que vendría bien, para entender incluso el concepto de salud y el concepto de valor. Es muy difícil compartir valores de verdad. Es muy fácil expresar que se comparten valores, pero es muy difícil después llevarlo a la práctica. Intenten en sus hospitales pactar un código de valores. Nosotros llevamos 2 años intentándolo, pactar un código de 10 puntos, 10, solo 10. 10 valores que nosotros compartamos en el hospital. Nos salen 3, 4, 5. Y los gestores, a los gestores nos toca aportar visión. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es una responsabilidad, no es un capricho, ni es un gusto, es una responsabilidad. Tenemos que venir aquí a plantear nuestra forma de ver la realidad de nuestro sector. Y tenemos que venir a aprender de ustedes y a compartir opiniones y a trasladar el conocimiento acumulado como gestores. Tenemos que armonizar intereses los gestores. Que no es sencillo, claro que no, pero es lo que nos toca. Hoy venía en determinada prensa que ganábamos cifras astronómicas en Madrid y en Barcelona, aquí los gerentes. Yo les puedo decir que yo no. A lo mejor en la privada el doctor Mayero sabrá si que ganan esas cosas nosotros. Y yo soy de los que más ganan en el público, claro que soy de los. Pero yo no, ¿eh? Conseguir compromisos es difícil, ¿verdad? ¿Qué es más difícil? Joperas. Gestionar el compromiso de Cristiano Ronaldo y Bale, o el de Messi y Neymar, o el del doctor Mayor que me toca a mí, o el del profesor Macaya, o el de cualquiera. Es difícil, ¿eh? Y mejorar los resultados, por último. Si no mejoramos los resultados, en como los quieran medir, si no mejoramos los resultados, no legitimamos nuestro papel. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. A continuación va a intervenir alguien que, si alguien ha demostrado lo que es gestionar en este país hospitales y sanidad, es Mariano Guerrero. Actualmente es director de Planificación y Proyectos de Ribera Salud, pero yo creo que de los 800 hospitales españoles, muy pocos le quedaron por pasar. Muchísimas gracias. Yo traía una presentación. Buenos días a todos. Concha, Ignacio, Sergio, Mario, un abrazo como siempre, y mi amigo Miguel Ángel, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y a todos ustedes, y a mi amigo los de Murcia, a Rafa Pacheco y todos que están por allí. Yo traía una presentación, pero no la voy a poner, porque, entre otras cuestiones, nosotros, desde mi compañía, desde Ribera Salud, hemos hecho siempre un ejercicio de transparencia, y por tanto están los datos a disposición de todo el mundo, y obviamente voy a utilizar alguna de las transparencias que tenía, pero no voy a poner la que tenía prevista. Yo quisiera, de alguna forma, desenfocar, si me permite el presidente de la mesa, el tema. Yo creo que uno de los elementos que los gestores sanitarios tenemos que hacer, y con ello tenemos que convencer, es dejar de hablar de servicios sanitarios y hablar ya abiertamente de salud. Los servicios sanitarios son solo una herramienta. Y, por tanto, no dejemos toda la energía. Ahí hay un tránsito, pero es un tránsito que tenemos que liderar nosotros. En segundo lugar, me gustaría hacerles reflexionar sobre algo que realmente en mi compañía trabajamos mucho, y es el domicilio como lugar terapéutico. Y dejar de hablar ya de hospitales, o poner a los hospitales en el sitio que corresponde del sistema sanitario. Y lo dice una persona que ha dedicado 23 años de su vida a gestionar hospitales, y que ha hecho dos especialidades en hospitales y que es médico hospitalario. El hospital es fundamental, pero no es lo único. Y en ese sentido, yo ya no quiero hablar de atención primaria, porque para mí lo importante es el sistema sanitario, pero sí que quiero meter en el sistema sanitario el domicilio como extraordinario lugar terapéutico. En tercer lugar, me gustaría reflexionar con ustedes sobre eso que hemos ido y llamado la fascinación tecnológica.
¿Cuánto daño ha hecho la fascinación tecnológica al gasto sanitario, a la gestión sanitaria, a las arcas y a todos? No hemos sido capaces, porque no queremos evaluar, el impacto de servicios, de fenómenos adversos que la propia fascinación tecnológica ha causado. ¿Y qué importancia tiene la fascinación tecnológica en la hiperutilización y en el gasto sanitario? Y de una forma muy especial en lo que hoy nos ocupa, los hospitales. En tercer lugar, esa idea que, de la que yo fui víctima también, de pensar que el hospital era un castillo. El hospital forma parte de una red, José lo ha planteado, de una red sanitaria, en la que muchos países, y sobre todo en el entorno latinoamericano, están trabajando en la gran reforma, no como nosotros, de hacer mejores hospitales, sino en crear estructuras que de alguna forma den respuesta a las diferentes necesidades que a la vez son diferentes para el mismo individuo a lo largo de su vida. Y por tanto, tenemos que hacer organizaciones que actúen como el guante y la mano. Es decir, que el guante son las organizaciones y la mano es el individuo. Y por tanto, es el guante el que tiene que adaptarse a la mano. Y en ese sentido, no estamos acostumbrados en los hospitales ni a compartir talento tanto como hay, porque ser talentoso en este país es convertirte en un enemigo. Y por tanto, cuidado con los talentosos porque pueden terminar en la calle. La segunda cuestión es compartir organizaciones. Y estas organizaciones tienen también que compartir sus resultados. Ya se ha hecho hoy alusión importante al tema de los resultados. Mi compañía, Rivera Salud, ha hecho siempre una transparencia en sus resultados. Otra cuestión es que las organizaciones a las que se mandaban algunos de esos resultados hayan podido hacer un uso diferente a esos propios resultados. Pero los resultados están y se pueden plantear. Yo le agradezco a Eduardo Rodríguez Rovira, que ha hecho un planteamiento del que a mí me daría un poco de reparo, pero lo ha hecho él y se lo agradezco. Lo público y lo privado, aquello, como decíamos, los internos, los externos y los medio pensionistas, que era cuando estudiábamos en los colegios, tienen que trabajar juntos porque todos nosotros somos los que de alguna forma conformamos el sistema sanitario. Apostar por la evaluación es apostar por la calidad y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es no solamente desarrollar más sistemas de información, sino hacerlos públicos. Todos los hospitales están llenos de sistemas que elaboran cantidad de datos que se transforman en información, pero los hospitales, muchos de ellos y sus profesionales, siguen haciendo lo mismo. Y siguen haciendo lo mismo que hace 10 años, que hace 20 años. Tenemos que aceptar que si queremos unas organizaciones nuevas, unas organizaciones integradas, no podemos tener hospitales que fueron diseñados hace 40 años, cuando yo estudiaba medicina en Granada. Realmente poco han cambiado. Yo que me paseo por muchos hospitales, como ha dicho el moderador y amigo, realmente me encuentro sorprendido de que esto no haya podido cambiar. Permítanme alguna otra reflexión. Los ciudadanos. Y no digo los enfermos, digo los ciudadanos. Apostar realmente por un ciudadano experto en su salud, que de alguna forma reciba lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria y la importancia que ambas dos tienen en el diagnóstico temprano y en el tratamiento efectivo. Nunca en nuestro país se ha hecho una apuesta más que un cartel, un folleto, pero no se ha hecho una política real de apostar por ello. Y por tanto, eso es una cuestión también absolutamente importante. Porque miren, esto de la medicina y de lo que hacemos en los centros de salud y en los hospitales, y lo dice un médico que hizo alergología en el pasado, esto es, como dice mi amigo Rafa Pacheco, esto es trato y tratamiento. Y esto luego lo adornamos con lo que ustedes quieran, pero en el fondo eso es lo que nosotros nos gustaría poder hacer. Miren, no sé cuánto tiempo tengo, moderador, si me queda algo. Un par de minutos. ¿Cuántos? Un par de minutos. Dos minutos, venga. Pues mire, durante estos años que hemos vivido hemos conseguido no modificar el gasto sanitario más que lo que ustedes saben, en nóminas y en no comprar. Por tanto, tenemos en este momento unos hospitales absolutamente envejecidos, tecnológicamente envejecidos.
Segundo, les recuerdo que hay una documentación que emite todos los años el Ministerio de Sanidad, que se llama Barómetro Sanitario, y que yo les recomiendo que vayan a ella. En el año 2001 publicaba el Ministerio que el 41% de los ciudadanos resulta que iba a la asistencia sanitaria con frecuencia innecesariamente y el 23% decía que abusivamente, y lo decían los ciudadanos, y sin embargo no planteamos ninguna cuestión al respecto. Se ha publicado la del año 2014 y resulta que los ciudadanos nos siguen valorando con un 6.5% en todos los años en los que hemos gastado el doble de lo que podíamos gastar. Señores, políticos, háganselo mirar. Porque una empresa que no mejora la adherencia de sus ciudadanos y realmente gasta el doble en cualquier sitio, yo que soy hijo de empresario, estaría absolutamente en la ruina. Mire, apostar por un modelo más preventivista y menos sanitarista es una necesidad. Buscar la mayor flexibilidad en los modelos organizativos es una necesidad. Y aquí vale todo. Lo histórico que son los conciertos, la calidad de la asistencia sanitaria y las concesiones sanitarias. Mejorar la gestión de los recursos es fundamental, pero no es lo único. Y responder a los retos sanitarios del siglo XXI con herramientas del siglo XXI es una obligación. Y además tenemos que movilizar, como hacen todos los países de nuestro entorno, vivimos en Europa y nos comportamos a veces como africanos. Todos contamos, y las bondades del sistema sanitario español es la diversidad en la provisión. ¿Qué sería del sistema sanitario español si no tuviéramos 40 años de experiencia en los conciertos? ¿Qué sería del sistema sanitario español si nosotros no fuésemos capaces de darnos cuenta que hemos creado modelos, como el modelo de colaboración público-privada, que está siendo analizado por todo el mundo y por todo ese mundo que consideramos de utilidad? Mire, de los datos no voy a hablarles, pero hemos disminuido la estancia media a los mejores niveles del país. Hemos disminuido el tiempo de espera para todo, para las exploraciones y para las intervenciones quirúrgicas a niveles absolutamente deseables. Hemos planteado sistemas de acceso de la información de los ciudadanos para que puedan ser dueños de su información a través de nuestros portales, que se llaman nada más y nada menos que Más Salud. Tenemos una política de recursos humanos donde el 25% de lo que ganan los profesionales se lo gana en razón a la evaluación de lo que hacen y de su adherencia a la organización. Y no somos una organización que tenga pacientes con menos intensidad ni con menos complejidad. Mariano. También hemos creado, termino, presidente, también hemos apostado, y esto es un guiño a la organización de la Consejería de Sanidad, hacia modelos y organizaciones que ganen en economías de escala. Y quiero, en este caso también, como Ribera Salud, decirles que el modelo del Laboratorio Central de Madrid es un modelo que ha sido visitado por centenares de autoridades sanitarias internacionales. Y, desgraciadamente, en 8 años no ha sido replicado. Es sorprendente. Y queremos seguir haciendo más mejoras. Yo solamente les quiero abogar por una cuestión, presidente de la mesa. La gestión sanitaria, el sistema sanitario, los gestores sanitarios, los modelos sanitarios, el modelo de colaboración público-privada en España, forman parte de la marca España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano, sobre todo que nos has dado varios titulares que luego podremos debatir. Y finalmente va a tomar la palabra la única persona que va a poner diapositivas, Julio Mayor. Ya verán ustedes por qué va a poner diapositivas. Julio Mayor es ahora director médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos, pero la gente no le conoce por director médico, le conoce por ser un cirujano innovador que lleva unos años dando guerra disruptiva con la innovación. Cuando quieras, Julio. Muchas gracias. Intentaré ajustarme. Primero, dar las gracias a los organizadores por la invitación para estar aquí. Voy a hablar más rápido de lo habitual para poder ajustarme al tiempo. Quería agradecer también a Sergio Alonso, que el año pasado yo estaba aquí porque se me concedió el premio investigador del año.
yo tengo que agradecer. Y finalmente voy a hacer, soy el último, se ha dicho todo, y tengo que hacer pues de infante terrible como ha hecho José Luis Puerta antes. Vengo a hacer mejor, de Octavio Acebes o de Rapel. Voy a decirles por qué el 98% de los que estamos aquí no vamos a cambiar nada, porque no lo hemos cambiado nunca. Porque ustedes no son capaces de creer que lo que creen es erróneo. ¿Cuántos de ustedes van a recortar el presupuesto y quieren que su hospital sea más pequeño? ¿Quién va a ser el primero? Si, después de todo lo que hemos dicho, debería haber aquí manos levantando diciendo yo quiero mi empresa más pequeña, yo quiero mi hospital más pequeño y yo quiero un sistema sanitario más pequeño. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Diariamente nos dicen que tenemos que tener servicios más potentes, que tenemos que competir. Todas esas cosas hacen que estemos en un hoyo y lo primero que te dicen cuando estás en un hoyo es no sigas cavando. Y nosotros lo que queremos es aumentar la eficiencia para seguir cavando. Pero es que sus ideas condicionan la realidad. Estamos aquí todos porque pensamos de una determinada manera y eso crea la realidad. Solo si abandonamos una manera de pensar y asumimos otra podremos cambiar. Pero no, lo que decimos es más madera. Y las ideas que han configurado donde estamos ahora, los problemas de ahora fueron las soluciones de ayer, el 521/87, estaba muy bien cuando se hizo el 521/87, pero ya estamos en otra realidad, son que el nuestro es un servicio estratégico para la comunidad, que tenemos que dar cobertura universal o cuasi universal, porque no es universal, seamos sinceros, tiene que estar orientada a la prestación, lo que hacemos es proveer servicios sanitarios, mírense la misión de sus organizaciones, tenemos una organización vertical en silos, porque así lo dice el 521/87, que tenía su sentido cuando se hizo ese Real Decreto, no queremos riesgos, no queremos que nadie corra riesgos, el cambio supone riesgo, tenemos profesionales altísimamente cualificados, con grandes expectativas, que les hemos prometido que van a tener autonomía, además, somos una profesión liberal o venimos de una profesión liberal en la que facturábamos por el servicio que prestábamos, no por el resultado que obtenemos, lo cual es contradictorio con lo que decimos ahora, veremos por qué. Tenemos una producción que se basa en el conocimiento, solamente la gente que tiene el conocimiento puede hacer cosas. El conocimiento, sin embargo, es imperfecto y está en continua evolución. Lo que se pensaba hace 40 años ya no es cierto 40 años después. Hay que tener mucho cuidado con las ideas y cómo las verbalizamos, porque eso crea la realidad. Y, finalmente, no medimos resultados en el cliente, en el de verdad. Y lo hemos dicho, no lo medimos. Contamos la estancia media, las infecciones, los catalanes y nosotros. Contamos los resultados del proceso, pero no contamos resultados de salud. Y cuando los contamos decimos que, además, el impacto del sistema sanitario en la mejora de la expectativa de vida de las sociedades occidentales llega allá por el 10, el 15%. Pues si somos el 10, el 15%, ¿por qué no llevamos todo el presupuesto? Los paradigmas, en cualquier caso, en la gestión de los hospitales es, venga, vamos a ser más eficientes. Small, antiguo director de gestión de la Clínica Mayo, ya demostró claramente que cuando se aumenta la eficiencia, que eso se hace normalmente de la manera más barata y más fácil desde los romanos, que es controlar el precio, el resultado es que aumenta el gasto. Porque así está organizado el sistema. Si no es que seamos malos, es que nos han dibujado así. Y además, cuando se paga en vez de por servicio, se paga por performance. Al final, lo que mides del performance te va muy mal, muy bien, y todo lo demás se va. Y termina aumentando el gasto. Incluso los que lo hacen peor pueden tener más incentivos que los que lo hacen mejor. Y todo este problema viene de aquí. Si es que somos nosotros, si es que nos lo creemos, nosotros venimos de una profesión que era altamente segura y totalmente inefectiva. Y no cobrábamos por el resultado, cobrábamos por el servicio. Y esto se ha escalado sin ningún diseño, ¿eh? Esto era... Este es el epítome de la relación médico-paciente. Claro, yo no podía cobrar por resultado porque no curaba nada. Esto, evidentemente, va mejorando, aumenta nuestro conocimiento, empezamos a curar algo, pero a ser menos seguros, causamos daño, y estos dos señores tienen la gran culpa de cómo están organizadas las instituciones, Adam Smith a la izquierda, Taylor a la derecha, pueden llamar a Ford, pero es lo mismo. Esto es la producción científica. Súper especialicemos todo, hagamos gente tan especialista que se conviertan en estúpidos, que ahorren tiempo en la producción del servicio, pero no sepan nada del proceso. No les interesa el proceso ni el resultado final. Solo tienen que preocuparse de hacer muy bien lo suyo. Y claro, Bismarck, un alemán, esto lo dijo, pues lo convertimos en seguridad social para los trabajadores y que el imperio alemán florezca, y luego los británicos, que vean que el paciente no es el centro del sistema, dicen, bueno, esto solo para los trabajadores, no, esto para todos, y vamos a montar la gran cadena. Es cierto que la industrialización, la revolución industrial no ha llegado a la sanidad,
pero es peligroso que llegue, porque al final, sí que es cierto, y se ha mencionado, funcionamos en silos, totalmente en silos. Si a mí lo que le pase al endoscopista o al digestólogo que hace, y lo que le pase luego al oncólogo, me digo, ¿a mí por qué me pagan? En el sentido más amplio, por operar, pues voy a operar. Si luego creo un cuello de botella antes o después, a mí eso no me importa. Tú dime cómo me pagas y yo te diré cómo trabajo. Así que, ¿qué vamos a mejorar? Difícilmente vamos a mejorar, porque lo que queremos al final es, vale, lo hacemos transversal y montamos una cadena de producción en la que Charles Chaplin es uno de los trabajadores, pero nuestros trabajadores son gente muy particular, no son mano de obra. Nuestros trabajadores son cerebros de obra. Primero, ya decía Taylor, y lo decía previamente de Smith, que esta producción en cadena convierte a los trabajadores en totalmente estúpidos. Y les produce una enorme insatisfacción trabajar así, no sabiendo cuál es su visión, cuál es su destino, por qué están haciendo esto. Claro, desde luego, desde el punto de vista de gestión es más fácil. Tienes peones, estilo capataz, que te permiten controlar fácilmente incluso a distancia. Tú le dices, lo que tiene que hacer es hacer más madera. Pero claro, como dice Deming, hay que volver a esto, pasando, avanzando un poco más, un mal sistema gana a cualquier buena persona por mucho, por muy buena gente, por mucho talento que retengamos. El talento no debe retenerse, el talento debe cultivarse y expandirse. Pero por mucho talento que cultivemos, metido en un mal sistema, vamos a obtener siempre más de lo mismo o incluso peor, porque la gente muy inteligente, cuando se frustra, produce cosas complejas y a veces malas. Así que cuando uno se vuelve loco, rompe la cadena incluso porque se vuelve loco, porque ha encontrado una solución nueva que no encaja dentro de una producción organizada. Esto, claro, es muy fácil gestionar cuando uno plantea el modelo de industrialización y de capataz. Esto en nuestro sistema funciona mal y los resultados que estamos obteniendo son consecuencia de eso. Pero además, es fácil que cuando uno llega a superespecializarse hasta el límite, sea fácil sustituir a una persona por cualquier máquina. Así que tengan cuidado, cuanto más superespecialistas, más facilidad para que le sustituya un robot. Y también más estúpido se vuelve uno, porque no entiende cuál es la visión y la misión de lo que hacemos. Las máquinas, además, se ha hecho la fascinación tecnológica. El problema de la tecnología no es la tecnología, es la tecnología de las ideas, no es la tecnología de los dispositivos. El peligro en los humanos es la tecnología de las ideas. Al universo, si Stephen Hawking está en lo cierto o no, le trae al fresco. Si se expande o no se expande, lo que diga Stephen Hawking al universo no le interesa. Sin embargo, lo que nosotros pensamos termina definiendo la realidad. Así que tengan mucho cuidado con lo que piensan y con lo que verbalizan, porque lo conseguirán, que decía Oscar Wilde. Así que no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que transformar, no mejorar. Si queremos resultados diferentes, tenemos que transformar lo que hacemos, lo cual no es sencillo, porque como les dije antes, todos ustedes creen que lo que creen es cierto y es la única manera de hacerlo. Deming, en cualquier caso, proponía, y se ha mencionado de alguna manera, lo voy a sumarizar, ¿no?, que para transformar es necesario comprender el sistema, no los procesos, el sistema globalmente, apreciar la variabilidad para un gestor. A mí lo que me interesa es que mis profesionales tengan la menos variabilidad posible. Eso no es bueno para una organización basada en conocimiento. Debemos dominar la psicología, saber cómo piensan, entender cómo piensa la gente y poder actuar y generar una propia teoría del conocimiento. Para eso, herramientas, medir resultados, pero resultados de verdad, transparencia, alinear a todos en los resultados. Si no generamos una ecuación en la que todos veamos dónde ganamos, la ecuación del valor, porque todos decimos de valorizar, hay que definir claramente lo que es valor. Si no definimos de manera transparente, no nos alineamos. Para eso, además, necesitamos nuevas maneras de comunicación, llegar a la gente de otra manera y teniendo en cuenta que los que van a transformar el sistema no somos nosotros, van a ser los que vienen detrás. Nosotros ya no podemos más que colaborar y no ser una barrera. Y finalmente, díganme cómo me pagan y diré cómo trabajo. Si me pagan pagando por servicios, yo les voy a dar más servicios. Si me pagan por valor, yo generaré valor, pero díganme exactamente cuál es el valor para todos los agentes del sistema. Así que la única manera es una cosa muy tradicional, Deming, plan, do, check, act. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Nos quedan 15 minutos para el debate y
Ha habido distintas formas de provocar en la mesa, algunas más serias, algunas más informales, unas más disruptivas, otras menos disruptivas, pero en general todos han hablado más o menos, muy genéricamente de lo mismo. Ninguno ha respondido a la pregunta que viene del enunciado para lo que estaban aquí. Ya tenemos el primer elemento, ninguno ha cumplido con el objetivo que tenían marcado en la mesa. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que han salido temas importantes para el debate. El primero que quería plantear era que la gran cuestión ahora en este momento de la gestión es que desde el punto de vista de la economía es si el gasto es sostenible o no, el incremento de gasto que estamos teniendo. Y yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión no es si el incremento de gasto que estamos teniendo en los centros sanitarios es sostenible. La cuestión de verdad es si con nuestros recursos limitados estamos utilizando de la mejor manera posible los recursos que tenemos. Y eso es lo que debe preocupar a un gestor. A otros debe preocupar la sostenibilidad del sistema sanitario, pero un gestor está para gestionar y para ejercer de directivo. Y yo tengo la impresión, por lo que han dejado entrever, pero no se han manifestado, que efectivamente no estamos utilizando de la mejor manera posible los recursos. Carlos. Bueno, pero vamos a ver. En esto hay muchos factores. Yo he dicho que la mayoría de la asistencia sanitaria que damos es muy redundante, no ganamos salud con ella, ¿no? Pero claro, medirlo es muy difícil porque funcionamos como silos verticales, como ha dicho Julio, pues cada uno quiere su parte de pastel y yo no me quites este trozo de paciente, ¿no? Y falta pues esa visión integral y ese tratamiento integral del paciente que sería más en organizaciones líquidas, como decía Mariano, ¿no? Que ya no es el hospital, ¿no? Son áreas sociosanitarias, podríamos llamar, integradas, líquidas, en participación con la comunidad, con la educación, etcétera, ¿no? Lo cual pues introduce todavía pues, muchísima más complejidad, ¿no? Por lo tanto, al final lo que pasa es que ante todo eso, sin embargo, luego, pues os voy a poner un ejemplo. En Murcia se han aliado los partidos de la oposición, pero que hacen mayoría porque tienen un voto más que el Partido Popular. Se han aliado para sacar una ley en la cual dicen que hay que abrir un segundo hospital en Cartagena. Cartagena ya es el área que tiene más camas por habitante de Murcia. Y que además hay que abrirlo con una gerencia independiente y con todos los servicios de un hospital de agudos. Algo absolutamente absurdo, que no necesita Cartagena. En el más favorable de los casos, suponiendo que a ese hospital se le da 50.000 habitantes por darle algo, serían 60 millones de euros al año de gasto inútil, porque no iba a ganar nada en salud Cartagena abriéndose el segundo hospital. Pero ahí está, Ciudadanos, PSOE, Podemos, apoyando esa idea. Con lo cual, pues vuelvo a lo de siempre, educación, educación, educación. Y el problema es muy complicado, porque el virus del populismo en salud ha calado tanto que lo que vende es eso. Coño, si el Partido Socialista está integrando gerencias en Andalucía, ¿por qué propone aquí una absurdidad, algo absolutamente absurdo como esto? Pues no se sabe. Está integrando los grandes hospitales en Andalucía, me parece perfecto. Además, el otro día me contó Bayona la experiencia de los hospitales y conozco también la del Virgen de Rocío en Sevilla y el Macarena, experiencias impresionantes. Y aquí, pues todo lo contrario. Vota algo absolutamente contrario. Gracias, Carlos. Pepe. Ahora estamos asistiendo a cantidad de iniciativas en Internet, en las sociedades científicas, iniciativas internacionales que propugnan el no hacer. Es decir, un poco lo que planteaba tu director médico, reducir la actividad. ¿Por qué tienen tan poco éxito en nuestro entorno? ¿Por qué nos cuesta a los gestores tanto introducir y consolidar estas prácticas que proponen las propias sociedades científicas dentro de su propio contexto? Y yo podría contestarte como ha hecho Julio, diciendo por qué no, porque es que no creemos en eso. A mí me gustaría sacar a colación dos cosas que en la economía normal, en la organización empresarial, no se discuten, se aceptan, y sin embargo en nuestras organizaciones no, que posiblemente estén en el origen de eso. Son dos principios para la mejora constante. Uno,
el principio de sustituibilidad de los factores productivos. Para conseguir mejorar, si introduces una cartera de servicios nueva que puede sustituir algo de lo anteriormente preexistente, quítese. Si introduces una reforma de la atención hospitalaria de la atención primaria, mejor dicho, que puede sustituir funcionalidades, papeles de la atención hospitalaria, elimínese. Pero no se esté potenciando a la vez las dos cosas, porque entonces pone recursos sobre recursos y no sustituye nunca, y lo único que haces es deslegitimar el sistema, porque haces hacerlo más complejo, más largo, más farragoso, más etcétera, uno. Y dos, la ley de los rendimientos decrecientes. Llega un momento en que los factores productivos, también los recursos humanos, también el conocimiento entendido como factor productivo, también la voluntad entendida como tal, llega un momento que no da más de sí. No puede aumentar constantemente. Que llega un punto que si quieres continuar aumentando tienes que pasar a otra dimensión. Y a otra dimensión es añadirle costes fijos. Y es añadirle hospitales en Tudela, como también yo vi que pasó eso. O es añadirle centros de ayuda a la drogadicción, sin quitar la función de ayuda a la drogadicción asignados a los centros de salud mental, porque hace falta, porque has entrado en otro dimensionamiento, independientemente de la sustituibilidad, a lo que antes decía. Entonces, es muy difícil hacernos entender. Y luego están los distintos intereses confluyentes en las distintas organizaciones. Obviamente también, es decir, nosotros tenemos un hito, que es el compromiso Hablitas, donde estamos bastantes de los aquí presentes, y estamos 53 organizaciones. 53 organizaciones es un hito porque es muy difícil ponernos de acuerdo todos. Y luego es un hito, también será un hito, que no avanzamos mucho en los compromisos, porque... Claro, uno dice, no, yo quiero que se avance el grado de desarrollo de la educación, pregrado, diríamos. Y a mí lo de la profesionalización de los gestores me da lo mismo. Entonces no vamos a acordar nada que no sea básico. Pilares, acordaremos la salud, acordaremos el trabajo en equipo, acordaremos esas cosas, acordamos el respeto, pero más que eso, acordamos detalles de cómo mejorar todos. Es que entonces tendrías que ir a un óptimo de Pareto, en donde un equilibrio en el que cualquiera que mejore, si empeora el equilibrio general, tiene que compensar al resto. Y por tanto es difícil cambiar el equilibrio. Eso. Nadie está dispuesto a compensar al resto por una parte de su mejora. Nadie. Gracias. Podéis interrumpiros, ¿eh? No. ¿Permiso? Mariano, la Ley General de Sanidad, que ahora todo el mundo alaba por su cumpleaños y todo esto, ya hablaba de lo que acaba de decir Pepe, de actividad sustitutoria, actividad complementaria, actividad ordinaria. Tú lo has hablado, lo has sugerido en tu presentación, y sin embargo parece que estamos en un momento de franca involución en relación a cómo hemos en los últimos años avanzado en este sentido. Mi pregunta guión reflexión no es tanto una pregunta, sino que amplíes un poco el tema, es si la realidad es que hemos pasado un escenario de constricción económica importante, donde por cierto, aunque no se les ha reconocido, los directivos han sabido demostrar que sabían gestionar en escenarios de crisis, no en escenarios de crecimiento, que se dijo hasta la saciedad que no iban a saberlo hacer. Y si no hay la prueba, tenemos de cómo hemos conseguido pasar esto. Si es verdad que ese escenario no acaba de superarse y que no vemos unas perspectivas muy claras de recuperación, ¿qué crees que está ocurriendo de que no sigamos avanzando en mecanismos de modelos de gestión que realmente nos permitirían dar pasos de gigante en ese sentido? Es una buena pregunta y probablemente haya una mala respuesta, pero voy a intentarlo. Yo creo que hay dos normativas de un rango excepcional en nuestro país que, como es habitual, no les hemos hecho ni puñetero caso. La primera es que no hemos terminado de desarrollar la Ley General de Sanidad, que dice muchas de las cosas que luego decimos que deberíamos de hacer 30 años después.
pero permíteme que haga también alusión al informe Abril. El informe Abril es una maravilla. Yo lo leía no hace muchos meses otra vez y me quedo enormemente sorprendido de las posibilidades de reflexión y de acción que ese informe tiene. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es no seguir haciendo lo mismo. Antes lo he mencionado. Tenemos organizaciones, la mayoría de los hospitales públicos son organizaciones que tienen estructuras que se diseñaron hace más de 40 años. Y ha pasado la Ley General de Sanidad, han pasado la Reforma de Abril, han pasado los procesos transferenciales, hemos hecho el tema de atención primaria y atención especializada, han aparecido los departamentos, las redes sanitarias, pero seguimos haciendo lo mismo. Esto es como esa película de lo de la marmota, ¿no? Pues lo mismo. Decir, en referencia al modelo, un tema que mucha gente olvida. El modelo de colaboración público-privada, que evidentemente viene en el informe Abril, establecido, no tiene nada más y nada menos que 20 años. Hombre, dice el tango que 20 años no son nada, pero hombre, 20 años es mucho. Tenemos muchísimas posibilidades de poder explicar qué es lo que se ha hecho en 20 años. Y, por cierto, César, es un modelo que no nació en ninguna época de crisis. Justamente nació en una época de expansión, precisamente como una reforma de colaboración y de transferir a organizaciones, en este caso privadas, el riesgo dentro de un proceso que es muy antiguo, que es el fenómeno de transferencia de riesgo, que necesita, obviamente, muchísimo control. Siempre decimos que cuanto más colaboración público-privada haya, más control público tiene que haber. Y eso es una absoluta necesidad. Y en referencia antes lo que has dicho, si me permites, que no hemos centrado el tema de la mesa, déjame que te haga una pequeña reflexión. Yo es que he empezado por la mayor. Y a mí me gusta, como sabes, entrar por la mayor. Yo creo que la reforma de los hospitales, cómo pueden ganar en eficiencia, pues está en que los hospitales formen parte de un todo. Pero formen parte de un todo en el que no sean todo. Y, por tanto, que el hospital no sea el universo sanitario. Y mientras que eso no ocurra, y eso es muy difícil, y coincido con... ¿Por qué? Porque hay fuerzas personales, intelectuales, sindicales, históricas y otras, que evidentemente no se van a poder cambiar, al menos en mucho tiempo. Quizá la palanca de cambio esté en algo que todo el mundo entiende, y es hablar de salud. Porque cuando hablas de salud, empiezas ya no a hablar de fascinación tecnológica, ya empiezas a hablar de hábitos saludables, prevención primaria, prevención secundaria, toda esa serie de cosas que evidentemente cuando crezcan, no es que le quiten, pero al menos compartirán cierto protagonismo. Cuando nosotros abrimos las urgencias de verdad, en los centros sanitarios de verdad, es decir, con analíticas y con radiología, disminuyeron las urgencias hospitalarias un 37% en nuestros hospitales. Pues a lo mejor es que no hace falta que todo el mundo vaya a la urgencia de los hospitales y habrá que hacer un planteamiento de decirle a los ciudadanos que no vayan. Yo sé que esto no es una iniciativa que hayamos hecho solo, hay mucha gente que más lo ha hecho, pero yo creo que en ese sentido, César, no sé si te contesto. Gracias. Julio, tú no has estado en la dirección en tiempos de difíciles, de crisis, donde ha habido que tomar decisiones importantes y donde los directivos y mucha gente de los hospitales han sabido estar a la altura de las decisiones que había que tomar. Porque, claro, si la Sociedad Española de Radiología dice que el 30% de las pruebas que se realizan son innecesarias, a mí difícilmente me cabe entender que no se reduzcan las pruebas. De verdad, me parece absolutamente inexplicable. Cuando a un directivo sanitario le dices que tiene que ajustar su coste del gasto de su hospital, toma las medidas que tiene que tomar. No veo en los profesionales esa implicación de tomar las medidas que tienen que tomar para reducir lo que ellos mismos están diciendo que es innecesario o que es, francamente, que puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, claro, se confunde riesgo con incertidumbre y riesgo no es lo mismo que incertidumbre. La incertidumbre viene cuando de una decisión o de una acción se llevan asociados diversos resultados. Entonces sí que hay incertidumbre. Cuando tú tomas una decisión con un solo resultado, el riesgo es cierto y ya sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Pero cuando los resultados son variables es cuando surge el miedo.
En este sentido, tú, desde el punto de vista de los profesionales de una organización, y la vuestra es muy un tanto disruptiva e innovadora, y a lo mejor no sería ejemplo para muchos, como ha dicho Carlos, ¿tú cómo crees que podíamos implicar a los profesionales en esta transformación del sistema, que vayan pensando en salud, que dejen de pensar en lo que les pagamos con un sistema que es el que tenemos, que nos viene dado, y a largo plazo se podrá modificar, pero mañana tú no puedes ir al clínico y plantearle a Pepe que vamos a cambiar el modelo porque eso sería imposible. Pero ¿cómo puedes implicar a esos profesionales desde tu posición directiva ahora? Resulta un cambio cultural porque no es como nos han educado, no nos ha educado así. Entonces, pensar de una manera diferente produce muchas tensiones. La gente que piensa diferente dentro de un servicio, de un pequeño servicio, malo porque es pequeño, y si es grande, malo porque es grande. Lo primero que tiene que haber es, se ha mencionado los resultados, la información tiene que llegar, los datos y la información tiene que llegar a todos los profesionales y tiene que hacerlo de manera transparente. Hay que aumentar la transparencia en la definición de los criterios por los que se evalúa y por los que se considera que algo es válido o más válido que otra cosa. También es cierto que la mayoría de nosotros trabajamos en uno de esos silos y no nos importa mucho, no nos repercute, o nos repercute, simplemente nos quejamos de que funciona mal Rayos porque no nos hace a tiempo las pruebas, pero no nos repercute que funcione bien mal Rayos, mejore la calidad de lo que yo haga. A mí lo que me dicen es el servicio, me puedo quejar, pero realmente implicar a los profesionales supone hacerles partícipes de la información de la SERAM. La mayoría de los cirujanos de mi hospital, pues no conocemos lo de las indicaciones. Y además, cuando un radiólogo nos dice que no nos hace una prueba, vamos y nos enfadamos. Porque es, si podemos pedirle una radiografía, entre otras cosas porque nos han educado ellos así en anterioridad, pero si nos dicen, pídele una radiografía simple, luego una eco, luego un TAC, y si tienes alguna duda más, ya haces la RM o un PEC-TAC. Entonces, no hemos sustituido nada de lo anterior, sino que hemos ido acumulando. ¿Por qué? Entre otras cosas, para asegurarnos, porque no queremos riesgos. Nos han dicho que es preferible, beneficiamos más ese principio de beneficencia que el de no maleficencia. Para nosotros pesa más, tal como nos han educado. Con lo cual, si no le enseñas a la gente la transparencia en daño causado, eso es una cosa que estamos haciendo en el hospital, se comunica qué efectos adversos se genera como consecuencia de las cosas que hacemos, pero si no conozco que como consecuencia de lo que hago también causo daño y además puedo empeorar el resultado en el paciente, si eso no me es transparente y además no se me dice, no te vamos a penalizar porque lo digas, sino que lo que queremos es entender el problema e intentar solucionarlo, si esa cultura no empieza a transformarse dentro de la organización, resulta muy difícil. Yo sigo haciendo lo que me piden y si lo que me piden es hacer hernias, hago hernias. Si dentro de un año el paciente tiene que reoperarse, pues es otra hernia que opero y ya está, ¿no? Entonces, seguro tenemos que hacer los resultados, ponerlos a disponibilidad de aquellos que están implicados en su generación. Julio, y disculparme, ¿y si en vez de pedirle al radiólogo el TAC, la resonancia, te unes con él y le dices, mira, sospecho que esto es lo que le pasa al paciente, explóralo tú, y ya él sabrá dónde para el carro, hasta dónde llega? Es esa la reforma organizativa y de pensar de una forma diferente ante el paciente. No es hazle, no le hagas. Yo esto que tengo muy buena relación con los laboratorios, eso lo sabe muy bien César, y esa siempre es la cuestión. Nosotros no somos personas alquimistas, somos profesionales que tenemos criterio, y en los radiólogos pasa igual. Esa es la gran reforma, que tú antes lo has dicho, la tecnología de las ideas, ¿eh? Es decir, tenemos que plantearnos una forma diferente de ofrecer servicios que no tienen que tener otro objetivo que hacer la vida del paciente lo más soportable posible, porque al fin y al cabo lo único que hacemos es ganar en supervivencia, no en curación. Totalmente de acuerdo, y sobre todo, también recurriendo al Pareto, en ese 20% que causa el 80% del gasto y de la repercusión en el resultado de salud, porque a veces nos interesa mucho, porque a veces es muy espectacular poner un stent en la pedia. Pero el médico de familia que lleva muy bien a sus 1.500 cartillas y que no vienen a verle, por no venir a verle no le pagan, ¿eh?
a todos nosotros nos pagan porque los pacientes vengan a vernos. El modelo define lo que es lo que hacemos. Muy bien, muchas gracias. No queda tiempo para mucho más. Yo reto a Julio un debate acerca del hospital factoría, que no industrial, que no industrial. No, una cosa es la factoría de salud y otra cosa es la industria, ¿eh? Pero supongo que será en otro momento y en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a los ponentes en la mesa por haberse ajustado y por haber permitido que la mesa pues haya discurrido amigablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos ido, ¿no? Por las ramas. ¿Eh? Sí. Hemos ido.